embajador. ¿Qué no lo va a la mujer? ¿La movilidad, las luces? Nosotros somos esclavos porque vivimos trabajando todo el tiempo por nuestro brazo. Son ellos los que se enriquecen. A ver, cuando ellos agarran asadones, nosotros somos los que trabajamos todo el tiempo en este lugar. Y ahora, por nosotros, lo que ellos se enriquecen, tienen camiones. No tienen vivienda apropiada. No tienen educación apropiada. No tienen asistencia sanitaria apropiada. No tienen fuente de trabajo. Están sin proyecto de vida. Están sin proyecto familiar. Están sin proyecto étnico. Y resisten biológicamente a razón de un genoma humano que les permite vivir con agua de muy mala calidad y con muy poca comida. Llegamos a esta gran urbe, la ciudad de Buenos Aires, para entregar un petitorio a la presidenta donde pedimos cosas básicas y elementales para nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, uno de ellos es que sea la interculturalidad en los colegios, que se dé nuestra lengua en los colegios, que nuestros niños sean respetados en su cultura. Otra es que nos pregunten que tengamos derecho a voto si queremos las petroleras o las mineras también en nuestro territorio. La recuperación de tierra, no más a la invasión. Estamos pidiendo eso como ejes fundamentales de venir. La pluriculturalidad y la plurinacional. Estamos pidiendo que seamos interventores en todos los aspectos que nos gustan, si es nuestra gente. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente.